buenas a todos, soy Picar y aquí estamos en un nuevo episodio de Terraria para el canal. Vale, ya he vuelto de las vacaciones, estoy muy contenta porque he recuperado fuerzas y estoy, digamos, al 100%. Y mirad lo que he hecho. He construido una, pues como una especie de casa bastante grande para que entren algunos NPCs más. Debe venir el de los tintes porque ya he cogido plantas extrañas, por lo que tiene que venir. Se queda aquí el tío este, Cristal Eternia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué me ha dicho? Dice, tenemos que hacer algo con el ejército del antiguo. Pregúntame por el Cristal Eternia si quieres saber más sobre él. Para empezar, toma unas cuantas medallas de defensor. Invita a la casa. Tengo varias defensas especiales que puedes comprar. Tío, no tengo ni idea de para qué es este personaje. O sea, what the fuck. No tengo ni idea. Y bueno, esta es para hacer lo típico de las trampas y todo eso, que nos puede venir bien para en un futuro. Y este, creo que simplemente te vende cosas. Mira, reciclar. Trama Lauren. Un objeto para reciclarlo. Lo de reciclar creo que es para que te lo mejore. Para que te lo mejore. Aquí tenemos algunas cosas, pero creo que yo ya... ya tengo todo lo que quería en un principio, que era el taller de chapuzas y las botas cohetes. De momento. Luego compraré más adelante el cinturón de herramientas por si lo necesitamos. Y esto creo que es para modificar las armas. Creo, ¿no? Estoy segura. Por ejemplo, si pongo aquí... claro, reciclar y te lo modifica. Vamos a modificar el proyectil de agua, que es la leche. La leche, y nos puede salir, yo qué sé. Vamos a ver qué nos sale. Vale, gandul. Menos 6 velocidad, gracias. Vale, ahora ha salido vigoroso. Más 15 de retroceso, está muy bien. Yo creo que de momento nos vamos a quedar con el vigoroso, ¿de acuerdo? Tenéis que tener mucho cuidado con este pavo con Arpac, que se llama el nuestro, porque te manda los ahorros a tomar por culo. Y bueno, os cuento, la llave de las sombras abre todos los cofres del inframundo, lo cual es maravilloso. ¿Y qué pasa con el templo? Quiero coger más cofres. De hecho, aquí tiene que estar el cofre del hielo, más o menos. Pero en algún lado tiene que estar el cofre del hielo. Y esos cofres se abren con llaves que te dropean los enemigos del bioma de hielo. O los cofres de la jungla te los dropean los de la jungla. Pero hay un porcentaje bastante bajo de posibilidades de que te los dropeen. Lo cual es una putada muy gorda. Pero no pasa nada, porque lo que vamos a hacer hoy... es... hoy no vamos a luchar contra nadie. Me apetece un poco de tranquilidad. Nos vamos a ir aquí. Vamos a bajar por ahí. Por ahí, y nos vamos a ir al infierno. Y vamos a abrir cofres del inframundo, porque ya que tenemos la llave de las sombras, pues yo qué sé, tío. La vida es dura, ¿no? Así que vamos a ir. Y vamos a... menos mal que he caído en el agua. Si no, me habría hecho bastante daño, de hecho. Vale, vamos a ir. No, no quiero llevarme la estrella. Mira, una planta extraña. Vamos a cogerla, porque igual tengo que cogerla ahora. Espérate, ahí estamos. Para que nos aparezca el vendedor de tintes, que le das plantas extrañas y te da tintes. Los tintes son para teñir la ropa, las armaduras, y están muy muy guays. Pero bueno, no tienen más que un mero efecto decorativo, ¿sabéis? No tienen nada de... espectacular, vale. ¿Por qué no he bajado por ahí? O sea, ¿me lo quiere alguien explicar? ¡Qué tonta soy, tío! Vale, por aquí. Tenemos que matar al devorador de mundos en experto. Que eso ya lo haremos, pues, más adelante. Pero tenemos que hacerlo, no se me ha olvidado. Y, bueno, poquito a poco iremos haciendo todo. Porque la verdad es que es un juego bastante largo. Lo cual va a dar para una serie muy larga. Después de Terraria yo creo que traeré Don't Starve, porque es el próximo juego... no, me he equivocado. El próximo juego de PC y de Steam que me apetece traer. Siempre quiero traer para mi canal algún juego de Steam, aunque sea un juego de PC, porque sé que os gusta bastante la variedad en mi canal, no solo Nintendo. Así que sería una buena idea. Y bueno, esto llegamos en un plis al inframundo. ¿Por qué? Porque sí. Y punto, vale. Nada, hay que bajar. Vale. ¿Por dónde? No sé muy bien. ¿Qué cojones? ¿En serio?
Por explosivos de picar, qué mentira. Yo no he puesto ahí ningún explosivo. ¿Qué me estás contando? Nata, el dríada. Dríada ha llegado. Pues mira, ahí está. No sé lo que será, la verdad, pero bueno, ya lo veremos. Vale, vámonos por aquí. Vale, aquí había una habitación, la cual me alegró bastante. Pero creo que solo simplemente lo que encontramos fue un espejo, tal vez fue. Creo recordar. Una mierda, vaya. Vale, estoy ya casi en el inframundo. No he llegado todavía, pero casi. Vamos a recoger obsidiana, porque con piedra infernal y obsidiana podemos hacer cosas. Así que... una murciélago. ¿Me dejas en paz? Vale, tenemos un problema. Y es que no tenemos agua por aquí. Lo cual es un problema. Y encima la calavera de obsidiana la he dejado. O la tengo puesta. Es que no me quemo. Sorprendentemente no me estoy quemando. Bah. Es que con la obsidiana no te quemaba así nada. Vale, estoy ya casi en el inframundo, pero quiero llegar. No sé cómo podré llegar. Tendremos que hacerlo poquito a poco, porque esto, ya veis, hay enemigos que me tocan un poco la moral. Así que poquito a poco lo iremos haciendo, como se pueda. Los 69 que me ha quitado y me voy quemando. Madre mía. Por aquí va a ser imposible. Yo creo que por allí tiene que haber algún sitio. Vamos a poner bloques. Ahí estamos. Vamos a ir poniendo bloques. Y yo creo que con bloques iremos llegando poquito a poco. Mira, hay un bioma de granito, creo, aquí. Lo cual es preocupante, porque no quiero ir hacia el bioma de granito. Por aquí parece que puedo bajar. Y digo parece, porque no sé. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Porque... fuera. Vale, no me quiero ni acercar a esos. Vale. Ahí estaban sonando cosas raras. He derrotado 50 murciélagos, chaval. Vale, problema. Vale, aquí cae agua. No sé si será suficiente agua, pero bueno, algo igual. No, no es suficiente agua. No es suficiente, sí, me acuerdo yo. Me acuerdo yo, ahí sí que hay más agua, pero bueno, no nos hace falta de momento demasiado, así que no pasa nada. Vale, ahí pongo esto. Ahí pongo esto. Uf, ¿cómo bajamos, tío? Voy a tener que ponerme a acabar como si no hubiera un mañana. A picar, más bien. Pical. ¡Pical picando! El mercader ambulante. Ese sí que me interesa. Porque puede tener cosas guays. Mira, un cofrecillo de oro. Qué guay, ¿no? Vamos a ver lo que tiene, por curiosidad. Vamos a ver. Tiene otro boomerang encantado que podemos vender perfectamente. Las pociones curativas grandes sí que me interesan. Esto no me interesa. Y la flecha ardiente, pues yo qué sé, mira. La vida es dura, tío. Vamos a ver, la piedra la tiramos. Esto lo... bueno, eso lo tiramos. Esto también, el champiñón. El champiñón brillante no. Tío, ¿me queréis dejar? Pues es que sois muy pesados, tío. Vale, quitamos esto para no confundirnos y que creamos que ahí hay más cosas. Vale. Y os pongo antorchas porque no estaréis viendo una mierda. ¿Otro? Increíble, me estoy encontrando más cofres de plata de los que yo imaginé que me encontraría jamás. De oro, no de plata. Vale, los slime estos me dan oros. Vale, ¿qué nos encontramos? Una pistola de bengala. Oh my god. Pociones de teletransporte, a ver si las usamos, coño. Que a lo mejor llegamos al inframundo más rápido así, ¿sabes? Bengalas fuera, los oros sí que me interesan. Las antorchas también y la poción de teletransporte nada. Eso es lo bueno de los cofres de oro a estas alturas. Que te dan cosas pues que te interesan más. Vale, estamos ya en el inframundo, ¿eh? Esto es inframundo, esta pared es de inframundo. Buah, va a ser dificilillo, ¿eh? Andar por estos lares. He tirado. No, mira, tengo aquí. ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a ver. Tengo el... ¿cómo se llama? El gancho, pero... la lava me puede matar muy fuerte. Así que voy a tapar todo lo que pueda de lava. Mira, oro. Que bueno, tampoco es que me sirva para... Me sirve, pero...
ya no es tan... Que no nos... Tanto no nos urge. El buhonero ha llegado. Vale, yo creo que ya más NPCs no pueden venir porque ya no tienen espacio. Tendré que seguir haciendo espacio. A ver, vamos a mirar por aquí. Ponemos una antorcha para saber qué hemos visto. Joder, qué pesados los murciélagos. Son muy pesados. Vale. Por aquí puede haber trampas a casco porro, tío. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Vale. Por ahí nada, yo voy a ir por aquí. Y vamos a ver si llegamos al inframundo. Inframundo de verdad. Eso sí que sería guay. Vamos. Vale, esto hay que romper por aquí. Si no, nada. Vamos. El slime bebé que se va. Se va, ha dicho, mira, me suicido. La vida es dura. Pues ya está, hijo mío. Si quieres matarte, es tu decisión. Vale, aquí hay otro bioma. No sé si ese será realmente el inframundo, pero yo sé que estoy llegando. Mira, aquí estamos. Estamos ya, chicos. En el... Que no me fijo tanto, que aquí hay un hijo de perra que aparece. Estos son muy malos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Por aquí vamos a pasar. Uf. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. E ir con la espada de plata. Aquí, vale. Es que me quita muchísimo, tío. Vamos a ver. Ahí estamos. Ha caído la lava, pero no muere. Pero bueno, yo creo que ahí ya no me molesta. Vale. El cofre de las sombras. ¿Esto qué es? Un horno de piedra infernal. Este lo tenemos que coger, la forja infernal, porque la necesitamos. Vale. No veo... En serio, os lo digo, no veo... No veo cofre. Aquí no habrá cofre, porque si no estaría bastante, bastante más iluminado. No, cuidado con los de estos que me tiran bolas, que hacen mucho daño, ya lo habéis visto. Así que vamos a continuar mirando. Fuera, anda. Me ha soltado cosas. Vale, espero que no haya ningún muñeco vudú, tío. Es que aquí es inframundo puro, no puedo ni... ¿Qué hago? Había... Que por cierto, quiero hacerme un diablillo de esos, o sea... Un ayudante. Eso tengo que hacérmelo. A ver, aquí va. Fuera. Los murciélagos son lo peor, tío. Diría yo. Ah, tomar por culo. El hechizo de agua es maravilloso. Gracias, señor, por crear en Terraria un hechizo de agua. Es maravilloso. Vale, vamos a intentar... Es difícil, ¿eh? Venga, aquí hay otras habitaciones. Podemos tener suerte. Lo malo... Vamos a intentar... Pillarnos ahí. Vale, un poco más ahí. Vale. No puedo... De verdad que no puedo... No puedo... No. Vale, ahí, aquí puedo... Hay que... Vale. Tranquila. Vas a salir de esta. Uf, madre mía, me he empezado a poner nerviosa, ¿eh? Vale, ahí estamos. Voy cayendo por ahí. Cayendo. Creo que esto es un cofre de las sombras. No. ¿Qué es esto? Un calavero de obsidiana. ¿Qué cojones? Mira, estoy viendo piedra infernal por todas partes. Y la quiero, ¿eh? Porque con la piedra infernal nos hacemos la armadura infernal. Que además no cuesta tanto de hacer, ¿sabéis? Cuesta como 40 lingotes o así. Así que es bastante poco. Vamos. Ahí estamos. Bajamos. Y voy a poner esto aquí. Para que vaya rompiendo y me pueda llevar la... ¿Pero soy gilipollas o qué me pasa? Tómate una poción, anda. Pero si es que soy gilipollas, ¿qué hago poniendo ahí? ¿Cómo voy a coger eso? ¿Cómo voy a coger la piedra infernal? Eso es imposible. ¿Qué va? ¿Se quema? ¿Qué hago con mi vida?
Mira, ahí hay otra habitación a la que voy a intentar entrar como pueda, tío. Es difícil, ¿eh? Que me estoy quemando. ¿Verdad? Me quemo. Es ladrillo de este que quema. Y ahí está, estoy segura, un cofre de las sombras. Pero segurísima, vaya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a vaciar esto, porque lo tengo llenito de cosas. Piedra de magma, amenazante, más 4 de daño. Oh my goodness. Lo voy a cambiar por esto, por la nube en globo, porque es tontería. Tengo la tormenta y me interesa hacer más 4 de daño. La piedra infernal se la voy a poner a alguien por aquí, que tiene que estar en el mercader ambulante por ahí, dando vueltas. Ay, piedra infernal ahí. Vale. Esta chica no sé exactamente qué hace. Creo que simplemente es comprarle decoración y cositas de semillas. Tú te compras bombas y cosas por el estilo. Y este es Rupert, que creo que es el mercader ambulante o no, a saber. El mercader ambulante ha partido. Me cago en la mar. Justo sombrero veraniego. Mira, el sombrero de paja de Luffy, tío. Vale, pues ahora voy a dejar cositas y en el infierno nos vemos y os cuento. Vale, chicos, vuelvo a estar aquí. Os cuento cosillas que he hecho mientras avanzo. Como tengo las botas cohete y he necesitado la calavera de obsidiana y la piedra de magma hace más 4 de daño, pues he querido ponerlas para pues no quemarme, poder recoger la puñetera piedra infernal. Y como tengo las botas cohete y el gancho, pues no me hacen tanta falta las tormentas en globo y tal. Las pondremos más adelante, pero ahora mismo necesitamos no quemarnos y poco más. Es que es lo importante, no quemarnos, ¿sabéis? Vale, ahora con la calavera no me quemo. Vale, perfecto. Y vamos a coger esto porque estoy viendo que nos vamos a hacer mucho daño. Ahí estamos. Vale. Cerramos para que no nos entre nadie. Bombas, bombas y bombas. Aquí tiene que haber, míralo, míralo, míralo. Un cofre de las sombras. Y tenemos ya la llave. Vamos a ver qué hay. Vale, flor de fuego, 51 de daño por magia. 51 de daño por magia, chicos. ¿Sabéis lo que es eso? 51 de daño por magia. Aumenta la velocidad de regeneración del enemigo. Vale, buah, madre mía, esto es una locura, tío. Una locura, me dan hasta oro. Poción de recuperación. Madre de Dios. Y esto es flecha de fuego infernal, que son un poco más potentes que las de fuego. Estoy flipándolo, ahora mismo. Voy a probarlo. Hostia. Consume muchísimo maná, pero da igual porque rebota, tío. Hostias, esto va a ser una pasada absoluta, tío. Verás tú. No hay más cofres, así que nos vamos hacia otro lado. Lo único que me va a dar rabia es no poder recoger piedra infernal. Porque piedra infernal, mira, aquí igual podemos recoger. Creo que esto es piedra. Sí, piedra infernal. Cuidado, cuidado. Me mata. Madre mía. Madre mía. Vale. Esto ha sido jodido, ¿eh? ¡Madre mía! Pero, ¿cómo recojo yo la piedra infernal? Esto va a ser muy difícil, tío. Porque la piedra infernal suelta lava. Voy a tener que recogerla. Mira, he cogido dos, ya está. Voy a tener que recogerla con las bombas. Vuelvo a ir para allá. Chicos, hay una cosa de la que me acabo de dar cuenta y que no entiendo mucho. Y es que cuando golpeo, suelto fuego. ¿Por qué? Ha sido por... No me jodas que... Que ha sido por... Por lo de la piedra infernal o algo así. No sé, tío. Me he quedado flipando. ¿Qué cojones? Sombrero de mago. Otra vez me han tropeado el sombrero de mago. Eso para venderlo. Vale, vamos a ver qué modificadores tiene este. Nada más dos la defensa. Vale, fuera. Anda, fuera. Vale, y ahora vamos a irnos para abajo. Y otra cosa que os quería comentar. Vale, ya os la comentaré. Es que... hay un bastón, no sé si sabéis, los que seáis nuevos viendo Terraria y esta serie y no conozcáis el juego, hay unos invocadores con los que puedes invocar a minions, o sea, a esbirros, ¿no? Y tus esbirros te ayudan a luchar contra los monstruos, lo cual es maravilloso. Y hay un
esbirro, que es el que quiero hacer para finalizar este episodio. Con eso yo ya me daría con un canto en los dientes, la verdad. Y se hace con lingotes de piedra infernal, con 17 lingotes. Y es un bastón. ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Hostia! Bueno, es un lingote de piedra infernal que hace pedazos. O sea, creo que hace 21 de daño. No he podido colocarla donde quería. Claro que no. Vamos a tomarnos una poción, tío. Qué asco pegar estos hijos de puta. Pero vamos a ver, ¿me queréis dejar en paz? O sea, sois muy pesados, ¿eh? Sois muy pesados vosotros. Fuera, coño. Mira, corazones, menos mal. Vale, a ver. Ahora sí. Vamos a colocar aquí la bomba. Que caiga toda la lava que tenga que caer. ¡Hijo de puta! Ahora lo entiendo. Solo puedo pegar con la piedra. Pues tenemos un problema, porque me quemo. Y a pesar de tener la calavera de obsidiana, pero claro, es como lava lo que cae de ahí. Sí, aquí me quemo, aquí me quemo. Vale. Cruzamos. Esto va a ser muy... ¡No! Pero seré gilipollas. Esto va a ser bastante... Pero es que soy tonta, o sea... Soy imbécil, tío. Chicos, vamos a hacer una cosa. Como se me está haciendo un capítulo demasiado largo, ha llegado el momento de probar las pociones de teletransporte. ¿Tenía yo aquí algunas? ¿A dónde se supone que se han ido? ¿Tenía yo pociones de teletransporte? ¿Qué me estás contando? He cogido pociones de teletransporte. A lo mejor las he guardado, es imposible. Me estoy rayando. Ah, mira, aquí. Poción de teletransporte. Tenemos 7. Vamos a usar unas cuantas, ¿vale? Y yo que sé, a ver dónde nos teletransporta. Voy a guardar primero esto. Porque yo que sé. Igual. Guardado rápido, anda. Nada, nada, nada. Esta es nueva, la poción de batalla. Y de esta paso muy fuerte. Vale. Vamos a usar una de las pociones. A ver a dónde me lleva. Vale. No está mal, me ha llevado al infierno por parte de la jungla, así que no está ni tan mal, chaval. Ahora sí que me van a hacer falta estas. Ahora sí. Mira, me estáis haciendo falta. Qué curioso. Buah, esto baja que da gusto. Vale. Vale. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Toma, que os reviento la vida. Vale, por ahí hay más piedra infernal. Por aquí, buah, demasiado camino. Oye, igual puedo recorrerlo. Vamos a intentarlo. No sé. ¿Por qué no? Hay lava, mucha lava, pero bueno. Fuera, fuera. Vale, perfecto. Vamos a intentar recorrer este caminito que tenemos aquí. Mira, ahí hay mucha, mucha mineral. Espero... Que no me joda mucho. ¡Oh, my goodness! ¡Fuera, fuera! ¡Demonio de mierda! Joder. Vale, a ver. Vale, yo creo que la piedra, lo suyo es recogerla así. Mira, así. Es lo suyo, diría yo, ¿eh? Vale, vamos a ver. No, es que pico y sale un montón de lava. Es horrible. Es horrible. Vale, que se vaya la lava, que se vaya, dejadla que se vaya. Mejor. Vale, piedra infernal, ahí estoy recogiendo. Es que yo no sabía que soltaba ahí lava a tope, ¿eh? Ha sido una sorpresa, pero bueno, mira. Poco a poco, yo que sé, voy recogiendo como puedo. Lo curioso es que la piedra infernal no se puede... Con bombas, nada. ¡Hostia! ¡Pedazo de dragón! Vale. Vamos, 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 vamos. Está a punto de morir. Venga, está a punto de morir. ¿Qué me estás contando? Vamos, vamos. ¡Ole! Vale, perfecto. No he podido recuperar los oros, pero tampoco me da un poco igual, ¿sabéis? Vale, perfecto. Sigamos picando piedra. Vale, perfecto. ¿Viene hacia mí la piedra o es mi imaginación? Quiero decir, cuando yo la pico, viene hacia mí. Es curioso. Vale, a ver. Quiero picar al menos aunque sea para hacer el bastoncillo, porque no sabéis lo que nos va a solucionar la vida el puto diablillo, el puto esbirro que nos vamos a ganar. No, aquí no me...
Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado con los slimes. Y esos slimes son jodidos, tío. Vale. No. Quita. Es que, ¿qué hago con esto? Vamos. Vale, me tomo poción. Fuera. Esto va a ser muy difícil, Bastante, de hecho. Vamos. Si me callo es que estoy concentrada, Uf. Es difícil, es difícil, es difícil. Hay más piedra infernal, pero como para cogerla, ¿sabes? Necesitamos obsidiana, eso sí que nos vendría muy, muy bien. Fuera, fuera, puto diablo de mierda. Y tú también. Hostia. Vale. Llegamos por aquí. El infierno es enorme. Pero eso sí. Son muy pesados todos los enemigos. Muerta, muerta. Pero si me cayó a la lava y me queda un cirray. Jugando en el magma. Pical disfruta jugando en el magma. Sí, claro. Bueno, hemos recogido algo de piedra infernal. Pero voy a usar otra poción de teletransporte. Vamos a ver. Me ha dejado aquí en un mal sitio, ¿no creéis? Pero estoy cerca del infierno. O sea, todos los caminos me llevan al infierno. ¿Por qué? Vale, vamos a ver. Vamos a poner aquí esto. Vamos a empezar a cavar. Vamos, vamos. Cavemos. Hacia abajo. Mira, estoy ya en el infierno. Es que es gracioso. Todo me lleva al infierno. Curioso. Tómate una poción, anda. Tómate una poción. Vale. Mucha plata y poco más. O sea, vamos a seguir cavando y bajando. ¿Ves? Mi pico ya de picar piedra infernal se ha quedado. Todas mis armas realmente. Esta no, obviamente, pero las que son de cuerpo a cuerpo se han quedado ahí. En fin. Vale, ¿cuánto tengo de lingote infernal de ese? Vale, 23 de piedra infernal. No me dan ni de coña para 17 lingotes. Pero ni de coña. Lo suyo sería encontrar un puñetero bloque. Puñeteros bloques de sombras en cofres de sombras. O sea, bloques de sombras, me estoy liando. Lingotes del infierno en cofres de sombras. Eso sí. Sería lo suyo. Vale, estoy aquí dentro, puro. ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Vamos, joder. Esto es imposible, Es muy, muy, muy difícil el infierno. Muy, muy difícil, Vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡Que no me lleguen! ¡Uf! ¡Madre mía! Esto va a ser, chicos, imposible, ya os lo digo yo. Buah, madre de Dios. Ahí hay más lingote de piedra infernal. Vamos a intentarlo, tío. Aunque sea un poquito, aunque sea. Vamos, morir, morir. Sí, pues. Es imposible, es imposible. El infierno. Bueno, lo hemos intentado. Que no quede. Supongo que yo por mi cuenta bajaré 500 veces al infierno para tener preparado para el episodio que viene piedra infernal. Eso sí que lo haré. Porque si no nos podemos tirar aquí, chicos. ¡Puaf! La vida, la vida, la vida. Vamos a ver cuántos lingotes me salen. Van a salir una... No, 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 perdón. Esto hay que hacerlo en la forja infernal, obviamente. Esto sí, vale. Vamos a ver... Venga ya, hombre, pero si tengo piedra infernal. ¡Ah! Es que creo. Espérate, vamos a probar. Creo que es con obsidiana. Espérate. Necesitas tener también obsidiana para poder hacer los lingotes de piedra infernal. Vamos a probar. ¿Ves tú? Mira, lingote de piedra infernal. Vale, solo he conseguido hacer 7. ¡Wow! ¡Madre mía! Me voy a hacer rica. Ojalá fuera con 7 lingotes. Ojalá. Pero no. Me da impresión. Nunca me había fijado en las estrellas que caen. En fin. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Ya sé que ha sido un poco más de relax este episodio, buscando cosas en el infierno, pero ha estado entretenido, creo yo. Así que espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!